A 10 días de camino, el primer contingente de la caravana migrante de aproximadamente 7.000 personas llegó a Huistla, Chiapas, en donde la población y autoridades les reparten agua y alimentos. Mañana continuarán su andar hacia Estados Unidos. Asimismo, el segundo grupo de centroamericanos que pasa por territorio mexicano ya se encuentra en Tapachula, Chiapas, de donde retomarán su camino al norte del continente. En tanto, el tercer contingente integrado por alrededor de 1.500 personas más sigue su marcha a fin de llegar a la frontera de México-Guatemala. Dicha caminata ya cobró la vida de un migrante centroamericano de alrededor de 25 años de edad al caer de un tráiler, informó la Fiscalía de Justicia de Chiapas. Al respecto, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, invitó a los migrantes a actuar de manera correcta, pues dijo que solo con apego a la legalidad podrán cumplir con sus objetivos. Notimex.